Canal 6 TV. Tenga cuidado, su información personal, fotos y hasta movimientos en redes sociales podrían estar en peligro con algunas aplicaciones que sin que usted lo permita, roban su información. No sé, las fotos las tengo en privado y la información personal como números, ubicación y todo eso está en solo yo. No, pero pues depende de ti qué aplicaciones descargas y cómo les das ese uso. No vas a descargar cualquier aplicación que te parezca. Tienes que saber de qué trata y licenciar. La verdad casi no me da el tiempo de hacerlo y igual no me había entrado en la cabeza hacerlo. Tal vez antes sí lo hacía, pero igual porque tenía un poco de menos conocimiento sobre eso. En los últimos días, una aplicación de Facebook llamada ¿Cómo te verías si fueras del sexo opuesto? Ha sido blanco de señalamientos, ya que al momento de ingresar, toma su información personal sin su consentimiento. La aplicación, propiedad de la empresa Quest, con sede en Tel Aviv, Israel, se vincula con tu perfil. Al aceptar los términos, estás permitiendo que la empresa israelí recolecte tus fotos, ID de usuario, lista completa de amigos, email, detalles de tu celular o computadora, localización y grupos a los que perteneces. Como estas, existen miles de aplicaciones que con el pretexto de ofrecernos un servicio, vende nuestra información a empresas de marketing digital. Siento que están manejando mi información a su gusto. Pues a la vez siento que en parte sí tuve culpa porque no leí nada, entonces solo acepté por entrar al juego o así. Que se fijen más en las cosas que publican y pues no descarguen cualquier cosa por descargarla. Primero se tienen que estar informados. Lo recomendable para evitar este robo de información es ignorar invitación de apps desconocidas, leer detenidamente términos y condiciones, no compartir información personal y no viralizar este tipo de apps. De igual forma, usted puede desvincular todas las apps que usa en Facebook del apartado de configuraciones, sección de apps y administrar. Así, usted podrá desinstalar los servicios que ha vinculado con su cuenta de Facebook. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.